buenos días. Y en este momento estábamos rememorando los tiempos de antes en que también nosotros tuvimos vacaciones. Y ahora que están en vacaciones todos los hijos de ustedes y los nietos, es decir, yo puedo contarles ciertas historias que, por ejemplo, nosotros teníamos una finca en Guanacaste, una finca muy grande. Ahí pasamos lindísimas vacaciones. Una de las cosas que me acuerdo muchísimo era de los emparedados, de los sándwiches que hacía deliciosísimos de carne, que eran hechos precisamente con una punta de solomo que ella hacía en la casa. Entonces, quisiera transmitirles la punta de solomo de la casa, como le digo yo, y así está en mis libros, no solo por ser la punta de solomo, sino de los emparedados que salen de una carne deliciosa, deliciosa, claro, preparada como la preparaba mi mamá. Aquí tenemos una punta de solomo de 2 kilos. A mí no me gusta mucho la carne de la mano piedra. Tiene el mismo valor de esta carne y nunca queda igual. Así es que háganla siempre con punta de solomo. Esta carne también, no solo para emparedados, como les digo, también la usamos para una reunión familiar y entonces la acompañamos de una pasta o de un puré. Ya, es suficiente porque con solo la carne es una delicia. Viene muy condimentada y después la vamos a terminar con unas cebollas caramelizadas. Pero por el momento, ¿qué les parece? ¿Sí? Iniciamos punzándola, condimentándola, friéndola y después a muy bajito calor se deja 3 horas en una... Yo uso más que todo el ahora hay olla de cocimiento lento, pero también se puede hacer en una sartén eléctrica y les queda deliciosa también. Se olvidan de ella, la conectan y la dejan a fueguito lento que apenas burbuje y ese es el éxito. Pero otro secreto todavía, hay que dorarla muchísimo, muchísimo para que tome un buen color dorado, que así es como les va a quedar la salsa. De rico sabor y de rico color. Bueno, ahora vamos a pasar esta punta de solomo aquí a la tabla y la vamos a punzar. Esto es muy importante para que se le introduzcan los sabores. Todos los condimentos que les vamos a poner. De este otro lado también. Fíjense que la forma de la punta de solomo es triangular. Siempre pidan al carnicero que sea así, de la punta. Ahora entonces lo vamos a pasar a un recipiente plástico o de vidrio. Pasamos la punta de solomo y aquí vamos a empezar a condimentar. Se lo vamos a poner absolutamente todo esto. Vamos a ponerle la salsa inglesa. Luego aquí los ajos. Le ponemos entonces los ajos. Vamos a ponerle la cebolla. Suficiente cebolla. También vamos a poner la pasta de tomate. Esto le da un sabor y un color delicioso. Recuerden que esto tienen que dejarlo de la víspera o 2 días antes perfectamente para que se impregnen los sabores. Aquí viene el tomillo, que se lo podemos poner así en ramitas enteras o deshecho, como quieran. La cuestión es que suelte el sabor. Y la hojita de laurel. Ahora le vamos a dar vueltita. Ah, por supuesto, sal y pimienta, ¿verdad? Vamos a ponerle sal. Ahora le vamos a dar vuelta. Sal y pimienta. Y ahora vamos a darle vuelta. Para que quede bien, bien, bien
mezclado todo el condimento con la carne. Fíjense que tiene que quedar muy bien condimentado, así con todo el condimento. Igual por el otro lado. Nos ayudamos con una brochita para que nos quede bien, bien condimentado por los dos lados. Y si no, meten las manitas. Siempre se pueden meter las manos en los alimentos, siempre cuando estén bien lavaditas. Bueno, aquí la tenemos ya condimentadita. La vamos a tapar con un papel plástico y la vamos a dejar madurar del día anterior o 2 días antes, ¿verdad? Como se los había explicado. Ahora vamos a refrigeración. Bueno, aquí tenemos ya la carne, como se dice en términos culinarios, madurada, ya condimentada. Y tenemos aquí una sartén eléctrica donde vamos a dejarla que se caliente bastante para ponerle aceite, porque vamos a dorar esta carne mucho, que quede bien, bien dorada. Ese es el éxito de esta punta de solomo, que queda con una salsa deliciosa, pero es porque se ha dorado mucho. Entonces vamos a dejarla que se caliente y luego vamos a freír nuestra carne. La tenemos en lo más fuerte. Entonces ya vamos a poner a freírla por el lado de la grasa. Tiene que quedar bien dorada. Bueno, entonces ahora le vamos a dar vuelta. Fíjense que tiene que quedar bien, bien dorada. Ahora estamos haciéndole cantito aquí para ponerle el resto de el condimento. Bueno, terminamos de ponerle el condimento y lo extendemos aquí, y mientras dora del otro lado, para luego bajarle la temperatura y dejarla a fueguito lento, lento, lento hasta que esté suave. Entonces vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita estamos de regreso. Bueno, tiene que estar así de dorado para ponerle el resto de los ingredientes, que es la zanahoria, el agua, y se baja al mínimo durante 2 horas. Vamos a ponerle la zanahoria, pero fíjense que está bien dorado, bien, bien dorado.
Ahora le ponemos la zanahoria. Y tacitas de agua y le bajamos la temperatura a 200. Se va a poner una taza y otra taza, pero siempre a fueguito lento. También se puede hacer en su plantilla, en su cocina corriente, sí se puede hacer, pero hay que estarla cuidando, mientras que en una sartén eléctrica usted le pone 200, lo tapa y se olvida de él. Nada más que venir a ponerle una tacita de agua de vez en cuando, 2 horas tiene que estar para que se suavice al puro vapor. Ahora ponemos la tapa, bajamos el calor. Entonces esto lo ponemos a 200, bajito, para que burbujee apenas el cocimiento y unas 2 horas lo deja. Pero mientras está aquí cocinando, vamos a hacer unas cebollas caramelizadas. Aquí tenemos una sartén y vamos a ponerle un poquito de aceite y de mantequilla. Ponemos la mantequilla y aquí ponemos las cebollas. A cristalizar. Como pueden haber visto, tenemos cebolla morada y blanca. Si ustedes quieren la hacen mixta o si quieren la hacen solo morada o solo blanca. Y aquí le vamos a poner un poquito de miel de abejas. Hay personas que las cristalizan con otras mieles, ¿verdad? Con azúcar moreno, con lo que ustedes quieran. La cuestión es que tienen que cristalizarse con ese dulcete que tiene la cebolla cristalizada. Ahí se cuidan, se chinean hasta que tomen color y sabor. Aquí le vamos a poner un poquito de sal y de pimienta a nuestras cebollitas. Y también vamos a ponerle, a espesar el caldo de la punta de solomo, que tenemos aquí un poquito de harina y agua. Lo revolvemos y vemos a ver hasta qué punto queremos echarle el espeso. Para espesarle este caldo que tiene aquí. Vean qué carne más deliciosa, pero ven el color de la salsa. El color de la salsa lo da el dorado que le dimos al inicio. Entonces aquí vamos a ponerle un poquito. Aquí fíjense que está bastante espesa, entonces no hay necesidad de ponerle tanta harina. Le ponemos un poquito de harina aquí para espesar este caldito. Venga, es nada más que un poquito, espesar un poquito la salsa, que nos quede así oscura y fuerte, deliciosa. Con solo un arrocito blanco es una salsa deliciosa. Pero todo lo da, como les insisto, en que hay que dorar bien la carne al inicio. Eso es todo, eso es el secreto. Después bajar el fueguito lento y ya. Tenemos esta ricura que estoy segura que ustedes la van a seguir haciendo en su casa. Bueno, pero ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial para venir a preparar los emparedados.
Bueno, ¿vieron cómo quedó esa carne deliciosa? Bueno, pues ahora la vamos a preparar los emparedados. Tomamos el pan y lo vamos a partir a lo largo y lo vamos a luego a rellenar. Es preferible llevar siempre los emparedados listos ya. Ahora les vamos a poner mostaza a cada lado y luego le vamos a poner las cebollitas que preparamos. Mostaza de Dijon. Aquí les ponemos las cebollitas cristalizadas. No me digan que esto no es una delicia. Y ahora vamos a partirlo en tres partes. Aquí tenemos la salsa deliciosa de esta carne que la vamos a poner en una fuentecita al centro por si quieren humedecer más sus emparedados. Bueno, aquí tenemos estos sándwiches que, como podrán haber observado, no son como los de ahora, que son unas laminitas de carne. No, es un almuerzo. Y van a disfrutarlos ustedes montones porque son deliciosos. Y así me despido. Espero que los chiquitos de la casa estén disfrutando de sus vacaciones. Y espero que pronto estemos juntos otra vez aquí en Sabores. Que Dios les bendiga.